La Fridamanía cubrió literalmente el centro de Dallas, Texas, para celebrar la vida y el legado de la pintora mexicana Frida Kahlo, en ocasión del 110 aniversario de su natalicio. Cientos de personas llegaron al centro de la ciudad portando el atuendo típico de Frida Kahlo, convocados por el Museo de Arte de Dallas para imponer el primer récord mundial de más personas vestidas como la artista mexicana. Extraoficialmente, 1.100 personas cumplieron con los requisitos para ser anotadas para el primer récord mundial de más personas vestidas como Frida Kahlo, aunque la organización Guinness anunciará los resultados oficiales en unas semanas. Y lo que queríamos era dar continuidad a una iniciativa que es absolutamente popular. Frida representa a todas las gentes. Y si volteamos y vemos este corredor gigante, tenemos más de 2.000 personas ya vestidas de Frida y celebrando la vida como ella y celebrando los valores de libertad y de autonomía. Hoy vemos que Frida es diversidad, que Frida es tolerancia, que Frida es arte universal. Frida es una mujer universal que convoca a la comunidad en general, a la comunidad blanca, a la comunidad asiática, a la comunidad afroamericana, a la comunidad hispana. Todos somos Frida el día de hoy. Es una artista mexicana universal. Con información e imágenes de Francisco Trujillo, corresponsal en Texas, Notimex.